Los ocho pasos de Mantis. Las 13 técnicas de espada. Ataque cerrado. Hermano, la cola de dragón. La cresta del gallo. La bordadura de serpiente. La luna bloqueando el paso. ¿Sabes una cosa? Has mejorado mucho con la espada. ¡Salta! ¡Ahora agáchate! ¡La serpiente traidora! ¡Espadas que se tocan! ¡Aguas firmes! ¡Mariposa seductora! ¡Salto del mono! La dinastía Ming no fue una época pacífica. Los disturbios eran constantes. El barón Su Qin contrató a muchos mercenarios, en su gran mayoría criminales, para consolidar su poder. La gente vivía bajo el terror, pero surgió un gran hombre, Lao Tianfeng, quien con su famosa espada hizo frente a muchos de aquellos bandidos. Pidió ayuda a los habitantes, pero estos estaban tan atemorizados que no le siguieron. Entonces, Lao Tianfeng decidió luchar solo.
El barón Su Chin conocía perfectamente la gran habilidad de su enemigo y el poder de su espada verde. Intentó robarle la espada, y cuando iba a conseguirlo, Lao Tianfeng desapareció sin dejar rastro. Los habitantes del pueblo no pudieron dar con el paradero de Lao Tianfeng y quedaron totalmente desamparados. Héroes marciales. Pongan todos atención, la ciudad es muy bonita, sí señor. Una historia interesante, interesante os contaré. 20 años hace ya. 20 años hace ya que un famoso héroe llegó, que al varón tenía raya y a los pobres defendió. Pero un día desgraciado, el valiente se marchó, se marchó, se marchó. Oye, mendigo, ¿conociste a Lao Tianfeng que se fue de aquí? ¿Lao Tianfeng? Dime dónde está. ¡Habla! No. Lo siento. Yo. ¡Habla! No lo sé. ¿Seguro que no lo sabes? Te lo juro. No lo sé. ¡Levántate! Amigos. Amigos, de verdad que no conozco a ningún Lao Tianfeng. De verdad. Creedme, de verdad. De verdad. Ha tropezado. ¡Vámonos! Pasen, caballeros, pasen. Pasen. Aquí tienen una buena mesa. Siéntense. ¿Qué les gustaría tomar? Tráenos una botella de vino. ¿Una botella de vino? Sí, señor. Sí, señor. Espere. Diga, señor. ¿Hay alguien por aquí que se llame Lao Tianfeng? ¿Lao Tianfeng? Esperen, por favor. Por favor, esperen. ¿Dónde? ¿Conoces al hombre que buscamos? ¡Contesta, vamos! No le conozco, de verdad, no le conozco. ¡Habla! ¡No le conozco! ¡Vamos, habla! ¡Un momento! ¿Quién eres? Soy Lao Tianfeng. ¿Lao Tianfeng? Así es. ¿Por qué me estáis buscando? Debería saberlo. ¿Con qué espada me hicieron esto? No lo sé. Lao Tianfeng. Vamos.
¿Cómo dices? ¿Que has encontrado a Lao Tianfeng? Sí, señor. No puedo creerlo. Han pasado muchos años desde que se marchó. Te habrás confundido. Si no estuviese seguro, no se lo habría dicho. Ese hombre era Lao Tianfeng. Dime, ¿cómo es? Tendrá unos 20 años, señor. Vamos. Es su estilo de lucha. No me lo explico. Barón, lo hizo con un puñal. No tenía la espada. Habrá sido él. Abre. Sí, señor. Vosotros quedaos aquí. Los demás, seguidme. Vamos. Barón. Lao Tien. Lao Tien. Lao Tien.
Despierta, amigo. El barón quiere hablarte. Barón. Hola. Solo he venido a hacerte una visita, nada más. Gracias por su interés. No tiene importancia. Ahora me siento mucho mejor. Sargento. Señor. Vigila bien a este canalla. Porque si se escapa, te partiré las dos piernas. Sí, señor. Qué extraño. Sigue en prisión y su espada aún está aquí. Tal vez ese hombre usase un puñal. ¿Cómo puede haber otro Lao Tien Fung? Barón, en mi opinión, ese otro no es más que un impostor. Exacto. El verdadero Lao Tien Fung tendría que ser mucho mayor. Y ese es un hombre joven. No obstante, algo está ocurriendo. Barón, estoy de acuerdo. En todo esto hay algo raro. Será mejor que actuemos rápido. Elimínale. Señor, aquí tiene su té. Camarero, a no ser que le llame, no vuelva a entrar. Sí, entendido. ¿Y bien? Ha muerto, varón. Qué extraño. ¿Quién eres? Soy yo. Tú. Hermano. ¿Te he asustado? No vuelvas a hacer eso. He podido matarte. Muy bien. ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Matarte? Mátame si quieres. Fanfan. ¿Qué es lo que quieres? Si me hubieses matado, me habrías librado de todas mis penas. Hermano, te portaste muy mal marchándote sin dejar el menor recado y dejándome sola. Has estado deambulando de un sitio a otro. Ya va siendo hora de que sientes la cabeza. Fanfan, ¿no era eso lo que deseabas que hiciera? Tenía que demostrar mi valentía. Tenía que viajar y hacerme famoso. Para confirmar la reputación de mi maestra. ¿Lo has olvidado? Eso no es lo que nos enseñó el ama. La espada verde ha sido la ruina de la familia. Además, yo antes iba contigo a todas partes. Juntos hemos afrontado muchos peligros. Es que ya no tienes bastante. ¿Bastante? Ella se negó a enseñarte el manejo de la espada y por eso desprecias a todos los espadachines. Si consigo vencer a Lao Tien Fung y conseguir la espada verde, todo cambiará. ¿Lo dejarás?
¿Seguro? Sí. No me fío. Me estás engañando. No. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque Lau Tienfun murió hace mucho tiempo. No es cierto. Estoy seguro de que aún vive. Pero si hace más de 20 años que nadie le ha visto. No lo comprendes. Lau Tienfun está muerto. Murió hace mucho tiempo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Me voy ahora. Tengo que averiguar unas cuantas cosas. Tú descansa un poco. Mañana te llevaré a que presencies algo. Y entonces te convencerás. Clic, 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 clero. Yo conozco a un hombre rico. Consiguió mucho dinero. Y si da lo que le sobra, en cobrar será el primero. Ganaré una fortuna. 1000 monedas, una a una. Clic, 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 luna. Clic, 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 luna. Oro y plata yo tendré. Y el más rico yo seré. Clic, 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 clic. Hay violencia en el ambiente. Y el tigre afila sus dientes. Algo ocurre en la ciudad. Pienso que algo va a cambiar. El dragón está perdido. Está muerto o está vivo. Pero si viniera aquí, lucharía hasta morir. Clin, 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 clin. Clin, 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 clin. Tú, mendigo. ¿Eh? ¿Quién, yo? Señor, ¿es que no tengo derecho a ganarme la vida? No la tome conmigo. ¿Que no la tome contigo? Pero si tú no has trabajado en tu vida. Oiga, señor, usted vive de los demás. Y yo pido limosna. Y es muy duro, se lo aseguro. Calla de una vez, impertinente. Y dime si conoces a ese hombre al que llaman Lao Tienfun. Oiga, yo no lo sé. ¿Qué dices? ¿Que no sabes? Clic, clic, clic. Ese genio que usted tiene le dará muchos problemas. Y si no anda con cuidado, pronto tendrá su condena. Vamos. ¿No crees que ocurre algo raro? ¿Qué pasará aquí? Cualquiera que diga llamarse Lao Tienfun será ejecutado inmediatamente. Tienes mucha razón. Quizá el varón tenga el auténtico Lao Tienfun. Es muy posible. Clic, 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 clon. El palacio del varón es una inmensa mansión. Es un hombre de poder. No te enfrentes nunca a él. Clic, 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 clic. No entres nunca a su palacio si queréis llegar a viejos, pues sin su consentimiento os arrancará el pellejo. Clic, 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 clic. Tiene mucha vigilancia, muchos guardias con sus lanzas, cortinas hay por doquier, mucho tiene que esconder. Los soldados de los corredores son expertos luchadores. Soldado, ¿me da una moneda? ¡Hola! Solo estaba cantando. ¿No es para que me golpee? ¡Oye! Ya está bien de armar escándalo. Perdone. ¿Aún estás vivo? ¿Cómo es posible? Y espero estarlo mucho tiempo. ¡Vámonos! ¡Matadlos!
¡Imbéciles! ¡Habéis vuelto a fallar! ¡Ni siquiera podéis atrapar a un mocoso! ¡No me servís! Pero le matamos, señor. Yo estaba allí. No es posible. Entonces se trata de un fantasma. ¡Rápido! ¡Que todos los hombres rodeen la ciudad! Quiero la cabeza de ese que se hace llamar Lao Tien Fung. ¡Aparta! ¡Entremos! ¿Dónde está Lao Tien Fung? ¡Ahí dentro! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Adelante! No hay nadie. Maldita sea, ha vuelto a escapar. Imbéciles, no sois más que unos inútiles. Barón, si no atrapamos pronto a ese hombre, podrá causarnos muchas contrariedades. Es un buen guerrero. Tenemos que idear algo. Pues no sé a qué estás esperando. Tú eres el jefe de la guardia. ¿Y no eres capaz de atrapar a un chiquillo? Muy bien. No volverá a ocurrir, varón. Ya has hablado demasiado. Habrá que esperar. Será fácil. Les dejaremos que se peleen entre ellos. Y nosotros disfrutaremos del espectáculo. Muy inteligente, varón. Es una gran idea. Es mía. Bebe. Por más que me lo pregunto, no sé a qué viene todo esto. ¿Qué es lo que quiere de mí? Ah, nada, absolutamente nada. Bueno, conozco muy bien sus trucos. Alguna razón debe tener. Varón, no se ande con rodeos. Dígame de una vez qué es lo que quiere. Sí. Está bien, te lo diré. Siempre he sido un admirador tuyo, pero estaba asustado. Por eso tuve que encerrarte aquí. Porque tenía miedo, no me importa decirlo. Pero ahora estoy arrepentido. No se puede tener a un hombre toda la vida encerrado, así que estoy dispuesto a devolverte la libertad. ¿Eh? ¿Qué me dices a eso? Lao Tien Fung. Lao Tien, no me obligues a hacer daño a nadie. ¡Socorro! Ahora tengo a tu mujer y a tu hija. Será mejor que nos entregues tu espada verde, o las mataremos a las dos. Tú eres un hombre listo. Te estoy haciendo un favor. Bueno, ¿te has decidido ya? Sí, pero ¿a cambio de qué? De nada. Entonces esta noche te dejaré salir de aquí. Desde ahora vuelves a ser un hombre libre. Podrás volver a respirar el aire puro. Varón, prefiero quedarme aquí. Ya me he acostumbrado a este sitio. Me ha tenido encerrado durante tanto tiempo que pienso que el aire puro me va a sentar mal. Me imagino que lo estarás diciendo en broma.
¿A qué esperas, Lautien? El varón te deja libre. Aprovecha su generosidad. Si eres generoso conmigo, ¿por qué no eres también sincero? Dime el auténtico motivo por el cual me dejas libre. ¿Qué, varón? Tú cállate. Lautienfunk, la verdad es esta. Ha llegado un joven al pueblo que va por ahí utilizando tu nombre y matando a todo el mundo. Está acabando con tu reputación. Lo que quiero que hagas es... ¿Cómo dices? ¿Realmente hay alguien que está utilizando mi nombre? Exacto. Y si no acabas pronto con él, la gente, en vez de admirarte, te odiará. No me diga que todavía siguen acordándose de mí. Así que aún sigo siendo famoso, incluso hoy en día. Y eso que han pasado más de 20 años desde que desaparecí. Así es, tú eres un experto. Podías enseñarle a ese impostor un par de cosas. Vamos, ve y acaba con él. Varón, siempre he deseado pasarle toda mi experiencia y mi habilidad a otro. Si esa persona es tan diestra como yo y utiliza mi nombre, me parece muy bien, me alegra mucho. No puedes decirlo en serio. Hace 20 años. 20 años, varón. Luché por defender mi espada verde y mantenerme por encima de todos los luchadores. Pero 20 años es mucho tiempo para pensar y comprender que la paz es mejor. Así que, ¿por qué iba a volver a luchar y matar a alguien? Ese impostor utiliza tu nombre. Tienes que hacer algo. Y tengo que ser precisamente yo. Tú tienes hombres suficientes. ¿Es que no pueden con un solo muchacho? Parece ser que Lautienfunk se ha vuelto loco. Prefiere morir en la cárcel que vivir en libertad. Varón, no conseguirá convencerle. ¿Por qué no le matamos ahora y nos libramos de él? Siempre nos ha causado problemas. Matar, matar, ¿es eso lo único que sabes? Usa tu cabeza. Todavía nos es útil. Te diré una cosa. Preferiría matar a 100 hombres. Incluso a 1000 hombres como vosotros, antes que perder a un hombre como Lautienfunk. Me ponéis enfermo. ¡Fuera, fuera de mi vista! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Como suponía, Lautienfunk está vivo. Sí, y debe estar encerrado aquí. Tenemos que encontrar la celda. Vamos. ¡La alarma! ¡Están intentando liberar al prisionero! ¡A por ellos! Ah!
sea. Han vuelto a escapar. Quería darte las gracias por habernos ayudado. Yo no quería ayudaros. Quería mataros. ¿Quién eres? Lao Tianfun. No. Tú eres... Vamos tras él. ¿Quién eres? ¿Soy el mendigo? Me imaginaba que tenías que ser tú. Oh, ¿y eso por qué? En el palacio, si no hubiese sido por tus maderas, mi hermano y yo nunca hubiésemos podido salir vivos de allí. ¿Por qué no nos dijiste la verdad? ¿Por qué nos has engañado? Quería poneros a prueba a ver lo buenos que erais. Bien, sea como sea, te agradecemos mucho que hayas venido. No, no, en absoluto. Yo soy el agradecido. ¿Y por qué? Muy fácil. Porque vosotros intentasteis sacar a Lao Tianfun de la cárcel y eso suponía un peligro. ¿Existe alguna relación entre él y tú? ¿Qué va? Ninguna. Simplemente es uno de los pocos grandes hombres que conozco. Le admiro mucho, eso es todo. ¿Está claro? Así es que tú también quieres salvarle y por eso has venido. Así es. Quiero haceros una pregunta. Lo que no comprendo es por qué finges ser Lao Tianfun. Pues porque yo necesito... Mi hermano es un gran admirador suyo y por eso decidió adoptar su nombre. Ah, algo por el estilo me imaginé yo que sería. Eso está muy bien, amigo. Sin embargo, el palacio del barón está lleno de trampas y tiene guardias por todas partes. Matan a todo el que entra allí. Si es como tú dices, será casi imposible sacar a Lao Tianfun. Bueno, la verdad es que hay un medio, pero... ¿Pero qué? Escucha. Dime dónde está ese tipo, Lao Tianfun. Yo vengo a ver al barón. ¿Quién diablos sois vosotros? ¡Apartaos! ¡No hace falta que peguéis! Es que nos divierte. ¡Oh, perdón, lo siento! ¿Qué ocurre? Ah, es ese mendigo otra vez. Eso es. Hola, amigo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo te has atrevido a arrancar este cartel? Sabes que eso está completamente prohibido.
señor. A mí solo me interesa la recompensa. ¿Entonces tienes alguna información sobre ese falso Lao Tianfu? Sí, la tengo. ¡Pues habla! ¿Es por aquí? Sí. ¡Llevaoslo! ¡Vamos, metedlo ahí! Muy bien, ya estáis juntos los dos, Lao Tianfeng. Ahora tendréis mucho de qué hablar. ¡Vámonos! Siéntate, toma asiento. ¿Yo? Yo nunca me siento. Soy muy humilde. No puedo sentarme en presencia suya. Le ruego mi disculpa. Ahora eres un hombre muy valioso. Sabes dónde se encuentra ese hombre. Me ocuparé de que seas debidamente recompensado, ¿eh? Sí, señor. Gracias. Me siento muy honrado. Sargento, ¿le importa? Y ahora vayamos a los detalles. Te daré dinero. Te lo has merecido. Y no solo te daré oro, también te daré un título. Bueno, no sé. Verá, yo no soy más que un pobre mendigo vagabundo. Varón, yo me conformo con dinero y vino. Eso es todo. Con eso estaré satisfecho. Ah, así que no quieres un título. Solo vino. Eso es fácil de solucionar. Vamos, traed vino. Entonces, solamente por salvarme, has dejado que te encierren. Maldita sea. Qué riesgo tan estúpido. ¿Y eso por qué? Porque este lugar está lleno de trampas. Es muy difícil escapar. Maestro, si realmente hubiera pensado en eso, no habría venido. Ahora que estoy aquí metido, no tengo miedo. Si acepta hacer lo que yo le diga, prometo solemnemente que le sacaré de aquí. No. No puedo aceptarlo. No puedo escapar contigo. ¿Por qué no? No me diga que tiene intención de pasarse aquí el resto de su vida. Ya veo que aunque te lo diga, no me crees. Está bien. Más vale que procures escapar tú. Maestro. Dime, ¿de dónde has sacado esto? Me lo dio un mendigo. Me pidió que se lo entregara. ¿Un mendigo?
Dijo que se llamaba Van Takum. Oh, ¿está aquí Takum? Sí, está aquí. Y también tengo que decirle que desgraciadamente su mujer y su madre han muerto. Oh. Y no murieron de muerte natural. Una se colgó y la otra se tiró a un pozo. Takum quiere que te vengues. Así que tienes que aceptar que te saque de aquí esta noche. Un brillante futuro por delante, amigo mío. Vamos, por favor, bebe conmigo. Por nuestra amistad. Comamos. ¡Alto! ¿Qué está pasando? Ya vienen a rescatarnos. Lao Tianfu, rápido. Se están peleando por ti. Venga, vamos. No tanta prisa. No podréis escapar. ¡Cuidado! ¡Atacad! ¡Abre la puerta, rápido! Como quieres. ¡Vamos, adentro! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Sacadme de aquí! Han encerrado al varón. Maestro. Takum. Lo siento, señor. He tardado mucho. Takum, no te preocupes. No podías hacer otra cosa. Oh, sí, maestro. Ha sido culpa mía. No tengo perdón. Tantos años encerrado, sin yo hacer nada. Ha sido mucho tiempo. ¿Podrás perdonarme? Vamos, levántate. Gracias, maestro. Durante este tiempo, te has convertido en un gran luchador. Maestro, cuando murió su madre y su mujer,
Decidí disfrazarme de mendigo para que nadie sospechara de mí. Cuando preguntaba por usted. Por eso lo hice. Créame. Está bien. Pero dime cómo murieron mi mujer y mi madre. Por favor, dímelo. Cuéntame todos los detalles sobre su muerte. Maestro, yo no estuve presente. Pero hablé con su antigua criada y... me contó que su esposa se ahogó en un pozo y... y que su madre se ahorcó. Oh. Había decidido no volver a luchar. Pero tengo que vengar a mi familia. Oh. ¿Dónde está ahora mi antigua criada? Está en la ciudad del Águila. ¿La ciudad del Águila? ¿Conocéis vosotros ese lugar? No, yo no lo conozco, pero mi hermano ha ido allí muchas veces. Takum, quiero que vayamos juntos allí. ¿Quieres venir conmigo? Sí, maestro. ¡Eh, un momento! Lo siento, pero con todos estos problemas familiares, había olvidado que vosotros me habíais rescatado. Os estoy muy agradecido por todo lo que habéis hecho. No tiene por qué estarlo. Yo soy el primero en sentirme feliz de que siga vivo. A decir verdad, mi hermana y yo hemos venido desde muy lejos y hemos corrido muchos riesgos para... ¡Cállate! No porque sea un hombre tan valiente, sino porque deseo... Oh, hermano, por favor, cállate de una vez y no digas más tonterías. No te preocupes, tu hermano es muy joven. Hay que perdonarle su impaciencia. Escuche, han ocurrido tantas cosas en estas últimas semanas. Estoy segura de que lo comprende. He esperado mucho tiempo y ha llegado ya el momento. Debo decirlo. Hermano. Lao Tianfun, la razón por la que te he rescatado era para desafiarte a una pelea. ¿Pelearte conmigo? Eso es. Además, quiero obtener la espada verde. No tiene gracia. ¿Quién iba a pensar que después de 20 años todavía alguien quisiera la espada verde en lugar de querer la paz? No me gusta nada el tono que emplea. Sé que aún sigue conservando la espada verde y que sigue siendo un gran campeón, un kung fu, pero tiene miedo de mi puñal Shaolin. ¿Tu puñal Shaolin? Hace años que no peleo, ya no poseo los reflejos que antes tenía. Ni tampoco la espada verde. ¿Puedes creerme? Sugiero que de una vez por todas olvidemos este asunto, amigo mío. ¿No será que me tiene miedo? Hermano, si no tiene la espada verde, no tiene ningún sentido pelear con él. ¿Crees que he practicado tanto tiempo para nada? ¡Ya es demasiado! ¡Estás abusando de la situación! ¡Quieto, Takum! Hermano. Te prometo que nos encontraremos en la ciudad del Águila. Takum, vámonos. Bienvenidos, caballeros. Pasen, por favor, pasen. Tomen asiento. ¿Qué les gustaría tomar, señores? Vino, por favor. Oh, vino, sí. ¿Una jarra de vino? Creo que estamos de mala suerte. Mi antigua criada se ha ido de aquí. Yo la he buscado por todas partes, pero no he conseguido averiguar dónde vive. Es vital que la encontremos. ¡Layli! 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 Por fin habéis vuelto. Me teníais intranquila. Layli, ¿está el ama en casa? Los jóvenes estáis locos. No debería hablaros después del tiempo que habéis estado por ahí perdidos. A saber qué es lo que habréis estado haciendo. El ama vino aquí el mes pasado.
creyendo que os encontraría. Y al ver que no estabais, salió inmediatamente en vuestra busca. Pensó que estaríais en peligro y que necesitaríais su ayuda. ¿Sabes, Layli? Mi hermano ha encontrado a Lau Tianfu. Oh, a Lau Tianfu. Oh, ahí está. Está vivo. ¡Vamos, por aquí! Layli. Maestro, maestro. Es cierto que sigues con vida. ¿Y mi esposa? ¿Cómo murió? El varón intentó violarla y se arrojó al pozo. Trató de violarla. Tu madre se quedó tan apenada que se ahorcó. Mi esposa. Tengo que matar a esos salvajes. Tengo que vengarme. Maestro. Maestro. Oh, Layli. ¿Qué tratas? ¿Qué tratas de decir? Layli. Oh!
¡Maestro! ¡Tacón! ¡Maestro! ¡Maestro! Yo... ¡El varón! ¡Dime dónde está el varón! ¡Tacón! Lao Tianfeng, ¿cómo te atreves a atacarme? Has firmado tu sentencia de muerte. Varón, no perteneces al género humano. No eres más que una miserable bestia. Ha llegado tu hora. ¡Voy a matarte! ¿Quién diablos eres tú? Perdóneme, señor. ¿Eres tú? Lao Tianfeng. Yo... Levántate, vamos. Si alguna vez te he hecho algo que te haya molestado, debes decírmelo. Lao Tianfeng, todo ha sido culpa mía. Por favor, perdóneme. Pero dime, ¿por qué motivo me has atacado? Se lo explicaré. Estoy asustada. Porque sé que va a luchar contra mi hermano mañana. Así que pensé que si le dejaba a usted fuera de combate, suspendería la pelea y salvaría la vida de mi hermano. ¿La vida de tu hermano? Le llamo hermano porque desde niños nos criamos juntos. Él nunca conoció a sus padres. Yo tampoco conocí a los míos. Somos huérfanos. Y con el tiempo, yo... ¿Quieres decir que con el tiempo te has enamorado de él? Sí. El problema es que no sé cómo evitar la pelea de mañana. Estoy confundido. Yo era como él de joven. Luchaba contra todos. Pero ahora, 20 años después, he comprendido por fin... que el Kung Fu no está pensado para luchar, sino para la autodefensa. No se debe matar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lao Tianfeng, por favor, haga esto por mí. Debe perdonarle la vida. Sí. No te preocupes. Yo sabré qué hacer mañana.
eres muy diestro. Escuche, cuando estaba planeando este rescate, soñaba con que llegase este momento. Yo sé muy bien lo que quieres. Quieres poseer la espada verde, ¿no es cierto? Tómala. Espere. Habíamos acordado enfrentarnos hoy. No estará buscando excusas. Continuemos. Has ganado a Lao Tien Fun y has conseguido la espada verde. Eres realmente fantástico. Brindemos por nuestro hermano y por la espada verde. ¡Bebamos! Gracias. Es un gran honor estar contigo. Tú eres la única persona que ha conseguido vencer a Lao Tien Fun. A partir de ahora ya puedes considerarte el mejor luchador que existe. Sí, es cierto. Yo soy Chu Tianlun y soy el nuevo campeón de Kung Fu. Bebed por ello. Camarero. Señor. Otra jarra de vino. Enseguida, señor. ¿Qué ha ocurrido con Lao Tien Fun? Danos la espada. ¿Queréis la espada? De acuerdo. Pero tendréis que venir a buscarla. La espada. Ah!
Lao Tianfeng. No sé cómo decirlo, pero le estoy muy agradecida. Cuando les vi pelear, comprendí perfectamente que mi hermano no era tan buen luchador como usted. Si hubiese querido, podría haberle matado. Pero yo no contaba con que él fuese tan tenaz. Siento que le haya herido. Tienes razón. Tu hermano ha demostrado ser bastante violento. De cualquier forma, ahora le compadezco. Siento pena por él. ¿Por qué dice eso? No debería haberle dado la espada. Eso le traerá problemas. ¿Ahora te das cuenta? Oh, ama. Tu discípulo Lao Tianfeng te saluda humildemente. Lao Tianfeng, has cometido un grave error. Lo siento, por favor, perdóname, perdóname, perdóname. No te he visto durante 20 años. Y cuando te encuentro, estás haciendo daño a los demás. Ama, no fue culpa de Lao Tianfeng. Por favor, no debes culparle por él. Cállate. No te he preguntado a ti. Estoy hablando con él. ¿Por qué aceptaste pelear con Chao Tianlong? Yo no quería, pero él me obligó a hacerlo. No tenía elección. Entonces, si aceptaste pelear, ¿por qué permitiste que él te venciera? ¿Por qué? ¿Por qué? Ama, Lao Tianfeng no quería hacerle daño. Se dejó vencer deliberadamente. Yo se lo pedí. Sus intenciones eran buenas. Ya comprendo. Lao Tianfeng, has cometido un grave pecado. Has permitido que Chao Tianlong se meta en problemas. Él se ha proclamado campeón y ahora no tendrá un solo instante de paz. Admítelo, te has equivocado. Pero lo peor de todo es que ha sido tu propio hijo a quien has puesto en peligro. ¿Qué? ¿Qué? Debo decirte que Chao Tianlong es hijo tuyo. ¿Estás segura? Cuando fuiste atrapado por el varón, unos meses más tarde, tu mujer dio a luz un hijo. Pidió a Leili que le cuidara. Pero ella me lo entregó a mí para que le enseñara Kung Fu. Con el único fin de que algún día pudiese vengarte. Pero ahora, equivocadamente, has dejado que tu hijo te quite la espada verde y vivirá en un peligro constante. Dime, Lao Tianfeng, ¿cómo vas a enfrentarte al recuerdo de tu esposa? ¿Cómo puedes enfrentarte a lo que has hecho? Maestra. Ahora debes comprender que como Chao Tianlong es tu único hijo, debes quererle, herirle o salvarle. Tuya es la elección. ¡No! ¡Lao Tianfeng! ¡Vuelve! ¡Ama! Déjale marchar. Lao Tianfeng, los cuatro demonios. Han pasado 20 años, pero no habéis cambiado mucho. ¿Puedo preguntaros cuál es el motivo de vuestra visita? Escucha. ¿Qué queréis de mí? Queremos la espada verde. De acuerdo. Nos veremos en la colina amarilla. Allí nos veremos. Lao Tianfeng, ¿qué haces tú aquí? En aquella pelea que tuvimos, te dejé ganar. Pero ahora quiero recuperar la espada. ¿Hablas en serio? Tendrás que quitarme. No me gustaría que fuese por la fuerza, pero si te empeñas... Ah!
he luchado con ventaja. Coge esa espada. Mira, lleva la espada. ¡Un momento! Ama, me alegra verte de nuevo. Eres un inconsciente. ¿Creías tener derecho a la espada verde? Ama, él solo... Venid conmigo. Tengo que hablar con vosotros. ¡Lao Tien Fu! ¡Llegas justo a tiempo! Un momento. Sé por qué habéis venido aquí. Queréis que os entregue la espada verde. Pero yo no tengo el menor deseo de pelear con vosotros. Y ahora mismo os la daré sin violencia. No es tan sencillo. No, el motivo que nos ha traído aquí es que queremos la espada verde. Y queremos ajustar cuentas contigo. Eso es. Lao Tianfun, puede que nos engañases a todos hace 20 años. Desde entonces hemos estado esperando el momento de vencerte. Por fin ha llegado ese momento y vamos a ajustar cuentas. Está bien, adelante. Quería heriros y por eso tenía envainada la espada. La funda. Ah, así que cuando ayer peleaste contra nosotros, ¿estaba envainada? Será mejor que os vayáis. Ah!
Ayúdeme. Ten la espada. Espera. Tienes la suficiente técnica para usarla como yo. Ha sido culpa mía. Bien. Los hombres valientes admiten sus errores. Y a lo largo de una vida, es de humanos cometer equivocaciones. Mamá. Por favor. La espada. Dámela. Thank you.
Esta espada verde ha arruinado muchas vidas. Cuando tu padre la tuvo, arruinó a su familia. Es demasiado peligrosa y nunca jamás deberá volver a ser utilizada. Lao Tianfeng, sígueme. Sí. Lao Tianfeng. Padre. Lao Tianfeng. Padre.